Mercedes Taurizano, el pedido de Ni Una Menos es insistente, pero no por eso reiterativo, ¿no? No, tenemos que insistir justamente y por eso esta convocatoria, que estamos conformes porque la verdad mucha gente, hay jóvenes. Desde la política, ¿desde qué lugar se puede ayudar? Específicamente en Pinamar, ¿no? Bueno, nosotros estamos también muy comprometidos desde el Estado, tanto con las políticas que están aplicando la doctora Merlo y todo su equipo, como el Consejo Deliberante, que creamos la Mesa Permanente de la Mujer y estamos trabajando con la Mesa Intersectorial conjuntamente para poder hacer todas las ordenanzas y la normativa como para paliar lo que nos pasa sobre la violencia, pero fundamentalmente las campañas de prevención. Tenemos que prevenir cambiando la cultura. El año pasado Martín Yesa, que estuvo presente en esta marcha, había prometido la Casa de la Mujer. La estamos recuperando, así que en muy poco tiempo, lo que pasa es que hay una cuestión judicial de por medio y bueno, no se puede ir contra la justicia, pero ya en poco tiempo ya tenemos la casa del refugio para todas aquellas mujeres que lo necesitan. Pinamar no es ajeno, ¿no?, a la violencia de género, al femicidio. Hubo muchos casos recientemente. No, por supuesto. Bueno, de hecho vos lo viste, se pasó el video de todas las mujeres que han fallecido. Y bueno, entonces es como que por ellas tenías que venir. Entonces que te quedes en tu casa no sirve. Sirve si venías acá y a quejarte. ¿Sienten que los políticos las escuchan? Digo, en este año que transcurrió. Por el momento no, pero yo espero de que después de esta marcha realmente las cosas se solucionen. Creo que bueno, fue más que visible mi pedido. Nuestro intendente, en la marcha del año pasado, justamente en la marcha yo le pedí la casa de abrigo, se la vuelvo a pedir un año después. Me dijeron que sí, que están en marcha, que la van a poner. Bueno, yo voy a creer cuando esté la casa y obviamente que el día que se logre eso, ahí estaré para acompañar. El reclamo es siempre el mismo, porque todos estamos en la misma problemática. Todo esto se hace porque no hay justicia. Si hubiera justicia no estaríamos ni nosotros acá ni los 25 de enero haciendo la marcha por José Luis Cabezas. ¿Te tocó vivir de cerca la justicia no justa de nuestro país? Totalmente, totalmente. Muy de cerca, muy de cerca. Pero hoy estamos acompañando acá a estas mujeres, a todas las mujeres y la verdad que agradeciendo a los hombres que están presentes. Analizando la problemática de la violencia de género. ¿Crees que el problema principal radica en la justicia o en la falta de acción por parte de la política? No, yo creo que es un poco la educación. Esto de no criemos machitos y no criemos princesas, eso de esa base parte todo eso. De ahí se genera el respeto. De ahí se genera el respeto hacia el otro, por supuesto. Y por supuesto la falta que hay de Estado en hacer un montón de cosas, eso ni hablar. Ni hablar.